Me levanté tarde, entonces pedí un café para. Todo estuve bien como por 2 meses y así. Y está difícil hacerlo. ¿Me extrañaron? Pues bye, ¿verdad? O sea, ¿para qué seguir ahí? Nos he vivido una semana, no sé si lo sintieron, pero yo sí los extrañé, ¿ok? Y hoy vamos a hacer anillos. Porque, como ustedes comprenderán, me gustan mucho los anillos. Pero no solamente vamos a hacer anillos, vamos a chismear. Nos gusta el chisme, nos gusta comadrear, nos gusta platicar. Siento que no he platicado con ustedes, o no sé, a lo mejor sí. Pero bueno, siento que no he platicado con ustedes, no he echado el chisme con alguien. Y hoy es el día, ¿ok? Hoy es el día de sacarlo todo, de desahogarnos y de hablar de chismecitos de ustedes, ¿ok? Porque ahorita todos andamos mal, ¿verdad? Les iba a preguntar cómo están, pero ya sé que están mal porque es Mercurio retrógrado. No sé cómo se dice esa palabra. Pero sé que es todo que... Pero sé que todos ahorita estamos pasando por situaciones diferentes de la vida, del amor, de lo que sea. Hoy es día de hablar de ello. Mientras hacemos anillos. Compré un kit de Amazon que se los voy a dejar en la caja de descripción. Así que creo que vamos por nuestro kit para ir empezando. Ok, antes de empezar a hacer mis anillos, lo primero que tengo que hacer es buscar qué es lo que voy a hacer, porque claramente no tengo idea de qué estoy haciendo. Pero no sé por qué siempre hago todo esto al final. O sea, pude haber visto fotos antes de grabar este video y no lo hice. No sé por qué soy así. No los voy a hacer tan elaborados porque vamos a estar chismeando también. No puedo hacer dos cosas al mismo tiempo. O chismeo o hago anillos bien. Y como ustedes sabrán, yo soy una persona muy indecisa. Entonces, como podrán notar, tenemos demasiados colores y eso va a ser un problema para mí. Y para ustedes porque van a tener que sufrir viéndome escoger qué colores voy a hacer. Pero empecemos a platicar en lo que busco ideas. Miren, a mí me cae súper mal la cafeína. Y ustedes dirán, ok, ¿por qué estás tomando café si te cae mal la cafeína? Porque hoy me levanté tarde. Hoy me levanté a las 12 del mediodía. Y les he estado diciendo por Instagram que según yo ya me iba a levantar temprano. Que me quería levantar a las 9, 8 de la mañana. Porque si ustedes son personas de mañana, saben que les rinde muchísimo más el día. No sé por qué me levanté, no sé por qué me estoy levantando. Bueno, sí sé. Porque me la he pasado jugando Fortnite. Y, ¿saben? Estaría cool como grabar un video jugando. Si les interesa verme jugar, díganme en los comentarios si grabamos un video. Pero he estado jugando Fortnite muy tarde y por lo tanto me he estado durmiendo más tarde. Y debido a eso, no me levanto temprano. Me levanté tarde, entonces pedí un café para poder grabar y no andar toda dormida y aburrirlos en este video. Y ahorita me estoy empezando a sentir mal. Es que miren, yo no sé nada de café, la verdad. Yo no sé pedir café y creo que pedí espresso. Yo y el espresso no nos llevamos bien. Bueno, quiero hacer bastantes anillos porque si hago muchos, hay más probabilidades de que salgan bien. Y si hago 3, seguramente todos van a salir mal, ¿saben cómo? Entonces mejor aseguramos que varios salgan bien. ¿Saben cuáles me gustan? Les voy a poner fotos de los anillos que me están inspirando para hacer. Me gustan los que tienen así como joyitas, entonces se me olvidó traerme unos diamantitos y así para ponerles. Entonces creo que voy a ir por ellos y ahorita regreso. Tenemos todos estos diamantitos y así para ponerles a los anillos. Y ahora sí voy a empezar a hacerlos ya, porque ya no sé cuántos minutos van a hacer ese video. No he hecho nada, perdón. Muy bien, esto no va a ser un tutorial, esto va a ser solo yo haciendo anillos, ustedes viéndome y yo platicando de cosas. Espero les guste, ¿ok? Ok, vamos a empezar a platicar. Primero vamos a hablar de mí. Muy bien, les cuento. Yo y el ejercicio hemos sido grandes amigos por muchos años. Yo jugaba a voleibol, entonces toda mi vida fui como súper activa, ¿no? Este año me inscribí al gym porque obviamente todo el año pasado, la neta, no hice nada. Y esto está bien, o sea, fue pandemia, no salimos de nuestra casa. Y es válido. Este año me inscribí al gym porque mi mamá se había inscrito. Dije, ok, me tengo que meter yo también. Hay que hacer algo, Pamela, levántate. Y todo estuvo bien como por 2 meses y así, entonces llega abril, pago el mes y literal nomás fui 3 días. ¿Y ya? Bruh. Y ya nunca me volvieron a ver ese gym. Oigan, esto parece plastilina, ¿sí está bien esto? Según yo, esto no era tan aguado. Es que miren, esto, vean, se aguada súper fácil. O sea, no sé.
¿Será bueno eso? ¿Quién sabe? Bueno, prosigamos. Lo padre es que últimamente, pues ya, volví a hacer ejercicio. Ahorita estoy haciendo los videos estos de Cloyting y pues me ha ido bien. Bueno, tengo como 2 semanas nomás, ¿verdad? Y siento que me ayudan bastante. No sé si ya los han hecho, se los voy a dejar en la caja de descripción para que los hagan también. Pero tiene muy buenas rutinas esa morra, como si fuera mi amiga, ¿no? Solamente les voy a decir que esto no va a quedar perfecto, que ¿okay? Los anillos de arcilla siempre quedan pues feitos, la neta. O sea, ese es el... Eso es lo bonito, que se ve que tú los hiciste. Se ven muy artesanales, pues. Esto no está quedando nada bien. Realmente me preocupa que esté demasiado aguado. Según yo, así no se debe de sentir la ardilla, iba a decir. Pero bueno, aquí tengo... Hoy tardé todo este tiempo para hacer un pinche circulito, pero... En fin. Vamos bien con el ejercicio. Creo que el ejercicio es algo que neta te ayuda un chingo mentalmente. No sé, me he estado sintiendo como que un poco desmotivada y así. Por eso me tomé como una semana de descanso. Porque a veces uno se le va la motivación y pues es normal, ¿no? Uno se le van las ideas. Pues solo quiere decir que tienes que darte tiempo para ti y escucharte y dejarte sentir lo que sientes. No sé en qué se transformó ya este video. Ustedes ya saben que yo me desahogo con ustedes, ¿ok? Ahorita me están dando terapia ustedes. Me está gustando este anillo. Creo que eso era todo lo que les quería contar sobre mi vida. Según yo, empecé como que bien chingona diciéndoles que iba a hablar de mí, pero en realidad no tengo nada que hablar de mí porque nunca hago nada. Entonces, el otro día en Instagram les puse como una historia para que pues me contaran qué pedo con su vida. Quería que me echaran chismecitos sobre ustedes. Amigos, bueno, es que siempre es lo mismo, ¿no? Siempre el amor va a ser un tema para chismear. Y pues me echaron buen chisme ahí. Oye, es que yo no he terminado de hacer esto, ¿ok? Soy demasiado perfeccionista. No sé por qué soy tan perfeccionista. Según yo, eso era de Virgos. Oye, empezamos con los signos. Perdónenme si les enfada, pero a mí no me enfada, ¿ok? Y creo que nunca voy a terminar de hacer este anillo. ¿Saben qué? Lo vamos a dejar así, ¿ok? Lo vamos a dejar así. Ya tenemos un círculo. Y a este le voy a poner un corazoncito rojo porque lo vi en una foto y la neta me gustó. Y si me tardé mucho tiempo haciendo un círculo, ahí miren cuánto me tardé haciendo un corazón. A veces me desespero mucho, ¿saben? A veces es raro que la gente me caiga mal. Bueno, es que no me junto con gente que la neta no aporta nada bueno a mi vida, ¿ok? Yo soy como muy, ¿cómo se puede decir? Percibo mucho las malas vibras. Cuando conozco a alguien, la neta como que no hay click, no me gusta su vibra. Pues bye, ¿verdad? O sea, ¿para qué seguirla ahí? Entonces, es raro que alguien me caiga mal o conviva con alguien que me cae mal. Creo que la persona que más me cae mal en esta vida soy yo misma. ¿Será bueno darles consejos de amor? Es que no sé si estoy calificada para hacerlo. No me gusta este anillo. Creo que en vez de un video de anillos de arcilla, esto va a ser un video de nomás chismeando porque ¿qué estoy haciendo? Nada. Ok, creo que subestimé demasiado esto de hacer anillos. Claramente no lo estoy haciendo bien. Pero a ver, vamos a buscar chismecito ahora sí. Yo sé que vinieron por el chisme, entonces se los voy a dar. Esto es algo que les contesté por Instagram. Una muchacha me puso, mi mejor amiga me preguntó que si se puede besar al ex que más quise. Yo le dije que esa no era tu amiga. Hubo varias opiniones diferentes. Pero miren, si tú tuviste un novio que quisiste mucho, terminaron, tu amiga te vio sufrir por ese vato, tu mejor amiga más bien, te vio sufrir por ese vato, te vio llorar por él, tú como mejor amiga, ¿por qué te fijarías en ese güey? ¿Saben? O sea, yo sé que nosotros no escogemos quién nos gusta o a quién amar, pero en primer lugar, ¿por qué te fijarías en ese güey? ¿Saben cómo? O sea, esa es mi forma de pensar. Ese vato ya no se toca, pues. Que muchas personas me dijeron, ok, nadie es propiedad de nadie, ya no era su novio, está bien, pero tuviste a tu amiga sufrir por él. Entonces, no sé, a mí no se me hizo como que bien, que si hubiera sido tu amiga nada más, ok, que se bese con él porque ya no es nada tuyo, pero era tu mejor amiga. Todos pensamos diferente, pero bueno, esto es para debatir, esto es para chismear a gusto, ¿ok? Pero sí, esa es mi explicación. Tu mejor amiga, si te vio sufrir por alguien, tu deber como mejor amiga es ni voltearlo a ver. Ok, este es mi segundo intento haciendo este anillo de corazón. No he salido de él desde que empezó este video. ¿Se podrá? No creo. Otra situación. Terminé con mi novio y me puse hasta el... Y se enteró y me hizo un show y yo lo mandé. Tú, muy bien. Primera, ya no es tu novio. Segunda, tú puedes hacer lo que tú quieras, aunque sea tu novio. Tercera, felicidades. Me alegra mucho que lo hayas mandado hasta su casa. Es que miren, ¿por qué son así? O sea... Hasta yo me molesto. Bueno, no nomás los hombres, las morras también llegamos a ser así. Güey, si ya terminaron, ¿para qué se la sigues haciendo de pedo? Si se la haces de pedo cuando termina, no, imagino cuando andaban. Qué flojera, la verdad. Yo sí soy una persona como que cero drama, no me gusta pelear. Me choca pelear. Sí, es muy personal esto, ¿no? Sí, o sea, ¿por qué la gente no toma las cosas por la paz y deja todo ser y hacer lo que quieren? Ok, ya terminé mi anillo de corazón y así lo voy a dejar. Ya sé que se ve bien feo, ¿ok? Pero yo lo quiero mucho y lo hice con mucho amor. Déjenme perfeccionarlo un poco. Ya sé que les dije que no lo iba a perfeccionar y que ya lo iba a dejar así, pero no puedo. No puedo parar.
Hace un mes le dije a un vato que me gustaba y me rechazó y ahora me está buscando. ¿Qué hago? A la gente le gusta gustarle a alguien, ¿sabe cómo? Cuando tú sabes que le gustas a alguien, no lo pelas. Pero luego sabes que ya no le gustas y ahí vas detrás. Está raro, ¿no? Y si a ti te sigue gustando el vato, pues ¿por qué no? Bueno, yo diría, no sé, haz lo que tú quieras. Ahora vamos a hacer un anillo que tenga como unas piedritas. Me gusta este como, me gusta este color, me gusta este azulito. Ok, este va a ser un poco más fácil, según yo. Ok, no se ve tan mal. ¿Qué opinas de pedir tiempo en una relación? Miren, como persona que lo ha hecho, eso no existe. Eso de pedir tiempo es una forma más delicada de terminar con alguien. La neta, o sea, seamos sinceros. Si alguien te pidió tiempo es porque la neta está confundido, porque hay alguien más. O sea, el tiempo tiene un nombre y apellido. Eso es lo que yo pienso. A ver, según yo este iba a estar fácil y miren, aquí ando batallando. Estos son como stickers, entonces no les tengo que poner pegamento para que se peguen. Pero la cuestión es, ¿qué color voy a usar? Ok, esta combinación de colores está hermosa. Díganme, confirmen conmigo que está hermosa esta combinación. No sé por qué me estoy exaltando, pero está bien bonito. Creo que voy a hacer puros anillos así. Es que... ¿Por qué, pues? Bueno, lo voy a hacer y a ver qué sale. Me gusta un niño que vive por mi casa, pero me da pena hablarle. Miren, yo creo que yo soy la menos indicada para decirles a ustedes qué hacen en esas situaciones. Porque, no, creo que sí se nota, ¿no? Yo soy una persona bien penosa. Soy súper penosa. Yo nunca doy los primeros pasos. O sea, yo no tengo iniciativa para esos casos del amor. Soy coqueta, pero no soy directa. Yo te diría que seas directa con él. Bueno, si es que él te da señales, ¿verdad? Porque si la neta el vato te está en su rollo y así, pues como que sí va a estar medio random que tú le digas que te gusta, ¿no? Si tú notas que él como que se ve interesado y así, mi pregunta es, ¿por qué tenemos que decir a alguien me gustas? O sea, si se nota, pues se nota y la persona se da cuenta, ¿verdad? Pero pues sí lo puedes invitar a salir un día y ya si hay click, de ahí te agarras, amiga. Bueno, ahora voy a hacer un anillo café porque amamos el café. Creo que todos en estos momentos amamos el color café. Y qué raro, ¿no? O sea, no entiendo cómo un color se puede hacer tendencia tan cabrón, porque el café es un color que creo que nadie pelaba. Yo no tenía nada café en mi closet. Nada. Ahora es una epidemia y todo el mundo está obsesionado con ese color. Y confirmo, bueno, es que está raro, ¿no? Porque el color café como que lo asocias obviamente con... Pero es un color muy bonito, oigan. A este también le voy a poner nada más diamantitos porque ya me di cuenta que son los más fáciles de hacer y los que más me gustan. Entonces, ¿para qué me complico la vida si lo más sencillo me gusta? A este le vamos a poner unas joyitas azules. Me gusta el café con el azul. Me encanta que este cuarto está lleno de sillas, sillones y así. O sea, lugares para sentarse y yo estoy aquí en el piso. A gusto. Me gusta siempre estar tirada en el piso, la verdad. Miren, es que está súper sencillo, pero a la vez está súper bonito. Menos es más. Ok, llevamos 3 anillos. Voy a hacer unos cuantos más porque la neta, si sigo platicando, me voy a tardar horas. Y voy a perder la cabeza. Voy a hacer unos 3 más y ahorita seguimos chismeando. Bye. Ok, miren, aquí están los anillos que yo por el momento hice 9. O sea, como que me emocioné un poco. Le dije que nomás iba a hacer unos 3 más. Pero ya me cansé de hacer anillos. Créanme que es una tarea muy difícil. Sí está difícil hacerlos. Ya pensé que iba a ser mucho más fácil de lo que es. Y el café ya me está haciendo sentir mal. Creo que ya me está haciendo efecto la cafeína. Y eso no es bueno, ¿ok? Entonces, como son 9, vamos a hacer uno más, nomás para que sea un número par. Los vamos a meter al hornito. Tengo un hornito que la neta nunca... No sé si sirve. Espero que sí sirva. Que nunca usamos y ahí es donde los voy a hacer porque creo que si los haces como en el horno donde haces comida y así, es malo. Según están en 15 minutos y pues obviamente yo leyendo las instrucciones. ¿Quién soy? Los voy a meter. Vamos a esperar los 15 minutos y les voy a enseñar qué tal quedaron. Ok, ya no me iba a grabar haciendo el último anillo, pero es una decisión muy difícil en la que considero que ustedes deben estar presentes. Más que el primer anillo, creo que el último anillo es el que es más difícil de escoger. Se acabó ahí. Ahí acabó tu travesía. Quiero, bueno, no me pueden ayudar a escoger, pero sí los puedo tener presentes en esta decisión tan importante en mi vida. Entonces, ya tenemos... Hice colores como pastelitos, un cafecillo por ahí. No los alcanzan a ver, ¿verdad? Todo este tiempo no los han podido ver. Soy una mala youtuber, perdón. Bueno, como les conté, el café ya me está haciendo sentir mal. Pero, ¿saben? El café siempre creo que ha sido como un amor apache para mí. Porque, y creo que para muchos. Porque el café me hace ir al baño. Y es la segunda vez en el día que voy y apenas es muy temprano como para ir 2 veces. Qué bello sentimiento, ¿verdad? Perdón si esto es como demasiada información para ustedes. Pero yo les cuento todo, ¿ok? Ustedes son mis BFFs. Digamos que no he tenido como una muy buena digestión los últimos días. Hoy sí.
Miren, casi me lo acabé. Yo nunca me puedo acabar los cafés. Y vean esto. Esto me está temblando la mano. Esto me da miedo. No sé por qué tomé tanto si ya sé que me cae mal. Hoy me emocionó un poco. Creo que el chismecito hizo que tomara de más. Escogí este color que es como naranjita. Está cute. Siento que el naranja es un color que me gusta mucho. Y fíjense que no tengo mucha ropa naranja. ¿Saben qué va a estar muy triste? Si ninguno de estos anillos me queda en mis dedos. Porque yo estoy haciendo esto como que al tanteo. No estoy usando ningún molde. Lo que no quiero es que me queden tan gruesos. Miren, esta cosa, ¿saben a qué me recordó? Me recordó a las papitas esas que son... Güey, está igualita a las totis. ¿Sí saben cuáles son? Les voy a poner una foto. Está igualito esto. Se me... Uy, me dio hambre. Todo me recuerda a comida en estos momentos. Ok, ya tardé más de lo que pensaba en este último anillo. ¿Por qué? ¿Por qué soy así? Se sigue viendo como una cebollita. Güey, pues mejor me compro las papitas y me las pongo como anillo. Así me las como yo. ¿Quién más se come las papitas esas que les digo como anillo? O sea, se lo ponen como anillo y les muerden. Porque yo sí hacía eso. Díganme también. ¿Es muy raro? Yo sé que hay personas que también lo hacen. Díganme, por favor. Vean qué bello es. Me encanta la combinación de colores. Y con esto concluimos, amigo. Muy bien, ya tengo mis 1, 2, 3, 4, 5. Ya tengo mis 10 anillos. Entonces ya los vamos a meter al horno. Ok, ahí les van mis errores. Ya ven que los metí con todo y diamantitos, pues todos se derritieron y se despegaron. Entonces les recomiendo mejor ponérselos o pegárselos después. Entonces yo se los tuve que cambiar todos. Y también lo que le agregué fue este como esmalte transparente que es para las uñas, pero les agrega como un brillo y hace que se vean un poco más lindos o más profesionales. Y eso lo hice con todos mis anillos y esperé que se secaran. Creo que hacer anillos es mi nueva pasión, les juro. Está demasiado divertido. Y si vieron mi video pasado en el que hicimos anillos de resina, déjenme decirles que me gustó muchísimo más hacerlos de arcilla, porque siento que con la resina es un desmadre, ¿ok? Es un cochinero, tardas mucho, me andaba intoxicando yo casi casi. Entonces me gustaron mucho más estos y salió mucho más barato todo. Las 3 veces, amigos. Bueno, les recuerdo, el link va a estar en la parte de abajo. No es patrocinado nada de esto, obviamente, pero pues quiero que hagan anillos cools a buen precio. Pero, ok, solamente algo que tengo que añadir. Unos me quedaron de que súper chiquitos. Vean, apenas están ahí, no pueden entrar en mis dedos. O sea, yo los veía de que estaban bien grandes, pero no. Entonces, no hay pedo. Yo la cago para que ustedes no la caguen. Asegúrense que son de su tamaño o agarren algo como para guiarse o no sé. Pero los próximos que voy a hacer ya van a ser un poco más grandes para mis deditos. Pero no me desagrada que estén como que así, ¿saben cómo? Y siento que todos puestos también como que se ve súper cool. Pero sí me gustaron mucho. Yo creo que aquí ya terminamos con este video. Espero que les haya gustado. Espero que les haya gustado el chisme, el proceso de los anillos y así. Y solo quiero decirles que los quiero mucho y que los extrañaba. Que ya se las saben, morritos. Nos vemos en el próximo video. Bye.